Bueno, tú dime, ¿cuánta plata quieres? $5,000. ¿$5,000? Oye, ¿tú crees que yo fabrico dinero? Ya está servido, ahora págame. ¿Y para qué quieres tanto dinero? Para mantener vividores, seguro, ¿ah? Ese no es problema tuyo. No, sí es problema mío, porque es dinero mío. ¿Ah? Dime, ¿para qué quieres esa plata? ¿Para mantener la sinvergüenza esta? ¿Ah? Ese no es tu problema, Sí, es mi ahora problema. suéltame. No te voy a soltar. Dime, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Ah? ¿Él o yo? A ver, tú escoge. Oh, qué dulzura. ¿Creíste que esto era real? Cariño, podría ser mi padre. No, no. Mi abuelo. No vuelvas a decirme eso, porque te vas a arrepentir, maldita sea. ¿Me entiendes? No vuelvas a decirme eso. ¿Está claro? Muy bien. Tú tampoco sabes con quién te estás metiendo. Ramiro, las cosas se nos están poniendo difíciles. Ya bloqueamos el video de seguridad, hemos hablado con el administrador, con el conserje, pero necesitamos medios de comunicación y necesitamos que nos ayudes. Tú sabes que nos conocemos desde que éramos jóvenes, ¿no? Y sabes además que en cualquier medio en el que yo esté tendrás las puertas abiertas. ¿Qué quieres hacer? Mi abogado te va a explicar. La familia de la susodicha va a acudir a los medios de comunicación denunciando esto como un homicidio. Y lo que quieren es dinero. Necesitamos una tribuna y que tu línea editorial nos favorezca. En este sobre hay $20,000. Es para empezar. Simplemente lo que quiero es que nos ayudes. Muy bien. Muy bien. Mamá, mamá. ¿Sí? Hoy es el estreno del programa de mi hermana. Y sabes que lo mejor que no va a salir solamente aquí, sino también a nivel nacional. ¿No estás contenta? Ay, pero por supuesto que estoy contenta. Porque no solamente es mi sueño, ni el sueño de tu papá, que en paz descanse, sino principalmente el sueño de ella, ¿ah? Que tanto ha luchado por eso. Así es, mamá. ¿Y sabes qué es lo mejor? Sí. Que también estoy acabando la carrera y quiero llegar tan lejos como ella. Y lo vas a hacer. Mira, justo la promoción de la mamá. Hay que ver. Mira, mira, mira. ¿Puedes leer bien tus titulares? Es la tercera vez que los lees todos mal. Pero lo estoy leyendo. ¡Lo estás haciendo mal! ¡Te estoy diciendo! Pero no es cierto que lo estoy ¡No leyendo! Les preguntes a ellos! La productora soy yo y te estoy diciendo que los estás leyendo mal. ¿Puedes hacerlo bien? Sí. Bueno, graben, ¿ya? Graben bien y solos. La verdad que pensé que no iba a ser tan difícil, pero lo es. Sin embargo, vengo con mucho optimismo. Señor Cavallini, es mi sueño, es lo que siempre soñé. Y voy a lograrlo. Bueno, necesito saber de ti, de tu familia, de tu casa, de tu barrio, cómo creciste, cómo nació en ti esa afición por el periodismo. Mi padre murió cuando yo era pequeña. Toda mi vida he vivido con mi madre. Ella es mi fuente de inspiración por la cual yo vine a Lima. Ella está un poco enferma y muy pronto vendrá a la ciudad. Bueno, no nos queda más que empezar, ¿no? Empecemos y que te vaya bien. Gracias por la oportunidad. Si hay algo que corregirme, señor Cavallini, corríjame. Tengo la mejor intención de hacer las cosas bien. Mamá, voy a llamar en este momento a Sandra para decirle que acabamos de ver su promocional. ¿Ya? No, tranquila, déjala, déjala. Mira, debe estar nerviosa, es su primer programa. Seguramente ella no va a llamar, pero tranquila, tranquila. No. Mira, justo, sí. Está llamando. Ay. Aló, Sandra. Aló, Ever. Sí, soy yo. Bien, mira, estoy aquí en el hotel esperando a tu amigo el periodista. Voy a pedirle que nos ayude. Es
muy necesario eso. Sí, sí, hombre. Tranquilo, estate totalmente confiado. Tengo la estrategia. Mira, la idea es que tú contrataste los servicios de esta mujer, tuviste sexo con ella y luego te fuiste. Lamentablemente, esta chica pues sufría de depresión y se pegó un tiro. Eso es todo. No te preocupes. Todo va a estar bajo control. Pero que tu amigo nos apoye es vital. Aquí estoy, lo espero. Adiós. Lo que necesitamos es muy sencillo. Tres cosas fundamentales. La primera es que necesitamos tu apoyo, ya que traigo un certificado médico que acredita indubitablemente que la chica era depresiva. En segundo lugar, que en tu noticiero se propale contundentemente las pruebas de que era una meretriz y alquilaba su cuerpo. Mira, amigo, el tema es un poco delicado. Esa chica no era meretriz, tampoco era depresiva. Yo no digo que Berla haya matado, no. Pero es un tema delicado, es un tema que hay que manejarlo con pinzas. Para ello, no te olvides que ya llegamos a un acuerdo económico. Tienes un adelanto. Si todo sale bien con tu apoyo y funciona la estrategia, tendrás el doble. ¿Está claro? Todo se puede. El papel aguanta todo, las redes, las cámaras, todo, ¿no? Pero todo tiene su precio. El asunto estuvo simpático, pero no fue suficiente. Usted sabe, el periodismo puede ser el más vil de los oficios, como también puede ser la más noble de las profesiones. Morales, ve tú a la entrevista. Vamos a ver cómo va el curso de todo esto. Presenta las pruebas. Si el asunto se queda, lo dejamos ahí y que fluya nada más. Si no, yo la llamo y le digo que me voy a presentar en el programa mañana. ¿Sí? Hay algo que no me cuadra acá. Estamos pagando ese canal de televisión y parece que estuvieran jugando en contra. Sí, sí, sí. ¿Ya? Hay otros medios de comunicación y en las redes sociales me están dando duro, así que hay que movernos. Hay que movernos, Morales. Pero ¿por qué tenemos que verlo por internet, por la computadora? ¿Y por qué no lo vemos por televisión? No, mamá, lo que pasa es que el programa de Sandra sí, sí sale por televisión, pero en Lima. Acá llega así por la computadora. Ya, pero en Lima lo están viendo por televisión, ¿no? Claro, sí, 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 sale por televisión, pero aquí llega por internet, por la computadora. Ay, Dios mío, estos modernismos verdaderamente que yo no entiendo, no entiendo nada de esto. Bueno, pues ya. Ay, qué... Doctor Morales, usted ha traído un certificado donde prueba que la víctima sufría de depresión. Eso necesita pasar un filtro para saber si es verdad o no. A ver. ¿Usted me está llamando falsificado? No ponga palabras en mi boca que no he dicho. Si usted dice que la víctima se dedicaba al meretricio, tendrá que probarlo. Y si es falso, tendrá que asumir sus actos. Señorita, tenemos la declaración de dos de sus clientes. Qué fácil es manchar la honra de los muertos. Oiga, usted me está ofendiendo. Ay, hijita, mira, tengo una duda. ¿Y en todas las entrevistas tu hermana se tiene que pelear con la gente? No, mamá, lo que pasa es que ella está entrevistando a un abogado que defiende un crimen. Por eso le hace esas preguntas. ¿Qué? ¿Y para eso tiene que estar molestándose, pelear, discutir, alzar la voz? No, mamá, lo que pasa es que ella pregunta de esa manera porque quiere investigar a fondo. Mamá, es un crimen. Ah, ¿y tú también quieres ser como él? No, la verdad yo voy a dedicarme a la prensa deportiva. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que me gustan los futbolistas. Ya, vamos a seguir viendo. No puedo, si usted me trata como un delincuente. Invitamos al congresista Elber Clavijo para que venga y mirándonos a los ojos nos diga que es inocente. ¿Podrá venir su cliente mañana? Es él quien tiene que decidir. ¿Y usted qué le va a aconsejar? ¿Que venga o que se esconda? Lamento mucho el maltrato sufrido en su programa, señorita. Y más lamenta la madre de la víctima haber tenido que enterrar a su hija. Sandra. El congresista está en la línea. ¿Y qué nos va a decir ahora? ¿Que usted no entró al hotel? ¿Que la víctima no se dedicaba al meretricio? ¿Que no tiene nada que ver con el arma y que ella se apuntó sola? No voy a rectificarme en lo que he dicho. Buenas noches. Hasta mañana. Hijita. Ay, hijita, sí. Acabamos de ver el programa con tu hermana. Ay, hijita, qué lindo lo has hecho.
Verdaderamente que estamos orgullosas de ti. Sí, cómo has progresado, hijita. Sí, sí, sí. Bueno, y también le pregunté, pero ¿por qué esas peleas, esos gritos? Y ella me explicó que es parte de tu trabajo. Sí, ay, hijita, te envío muchas bendiciones. Sí, que Diosito te proteja. Chao, hijita, un besito. ¿Y? ¿Cómo viste a la chica? Viene de provincia, no tiene experiencia. Y encima le ha tocado un caso difícil. Eso ya lo sé. Te pregunté cómo la viste. Pésima. Yo lo haría mejor. Ah, por ahí viene la mano, ¿no? Sigue ponchando, hijita. Estoy preocupado, Morales, porque ella era mi amante. Yo lamento muchísimo todo esto que está sucediendo, pero me preocupa la familia. Entiendo que tu estrategia y tú estás cumpliendo con tu trabajo. Tendría que decir cosas como la que vamos a escuchar y vamos a ver, pero tengo mis dudas. Hay un cariño. Salíamos juntos hace 2 años. No me convence verdaderamente el que tengamos que hacer todo esto. Cada vez que escucho que me mencionas que era depresiva, su familia sabe perfectamente que nada estaba más lejos que eso. Era una chica alegre, llena de vida, que yo terminé destruyéndole. No solamente el entorno familiar, las situaciones por las que atravesó conmigo. Yo lamento muchísimo, pero no me convence. Mira, Ever, soy tu abogado y tu amigo. Y mi principal objetivo es cuidarte, tanto en cuanto a político que eres, como persona. Ese es mi objetivo. Confía en mí. Sí, yo sé que mis enemigos van a hacer que todo apunte a que yo la maté. Y que pese a ser inocente, podría ir a prisión. Ahí es donde me encuentro entre la espada y la pared. Si tú me aconsejas que sea esto lo que hagamos, pues vamos para adelante. No tengas ninguna duda de que cuento con las pruebas suficientes para demostrar que esa mujer era una meretriz, aunque no lo fuese. He comprado los testimonios de gente que dicen haber tenido sexo con ella. Eso está cerrado. Es contundente. Aló, señor. No sabe. Mi querido jefe ha recibido un suculento sobre de parte del congresista. Luego lo llamo. Vamos a ver quién se queda donde está. Dicen que las paredes se escuchan en este canal. Que tenga cuidado las paredes porque se pueden caer. Hasta mañana, hijita. Mire, mi estimado amigo, a mí estas cosas no me están gustando nada y no están saliendo como las hemos planificado. Hasta ahora no veo un solo titular que diga clara y contundentemente que la mujer era una meretriz. No lo veo. Y eso no es lo acordado, por lo cual hemos pagado. Las cosas claras. Bueno, si hay que ser más contundente, más agresivo, eso tiene un precio. A partir de ahora haremos algo muy práctico y muy sencillo. Yo le voy a dictar los titulares que quiero que se difundan permanentemente. A partir de ahora será así. Yo le doy los textos y usted los pone tal cual. Eso es todo lo que pedimos. Y para lo cual, usted ha recibido una buena cantidad de dinero. ¿Estamos claros? Entonces, ¿quedamos así? Hoy mismo empezamos. Continuamos con la información. Jimena Arroyo, una jovencita de 15 años, ha sido secuestrada hace 24 horas. La ola de secuestros continúa en nuestra ciudad.
Hoy vas a entrevistar al congresista Clavijo. Es mi amigo. Quiero que lo ayudes. Los periodistas no defendemos delincuentes y menos asesinos. Ten cuidado. Es un hombre que tiene mucho poder. Puede ser peligroso para ti. Voy a hacer lo que un periodista tiene que hacer. Muy bien. Si no haces lo que te digo, te despido. Hijita, ya vengo. ¿Qué? ¿Es tu hermana? Sí. Sí. ¿Y qué pasa aquí? Nada, solo es una foto, mamá. ¿Cómo que una foto? Tú estás nerviosita. Me estás ocultando algo. Dime, ¿qué es lo que pasa? No, bueno. Mamá, lo que pasa es que en las redes ha salido que le están amenazando a Sandra de muerte. Ay, pero no, las redes, no creas, es falso. Ay, no, Dios mío. Tranquila, mamá. Por favor. Pero le están amenazando de muerte. ¿Qué pasa, Dios mío? No, mamá, en las redes así salen cosas, pero a veces es falso. Tranquila, ah, no, de verdad. No, yo voy a hablar con tu hermana. Mamá, ahora no. Mismo voy. ¡Mamá! Eder, hace 30 minutos que estoy aquí en el canal. Ya terminó el programa y no me han entrevistado. Estoy esperando a este famoso amigo tuyo. Sí, pues, es una burla. Voy a hablar de todas maneras con él. No me muevo hasta que me atienda. Pierde cuidado. Oye, hijita, ¿cómo es eso de que están pidiendo garantías para su vida? Bueno, quiere decir que van a hacer que la policía proteja a Sandra. Pero si están pidiendo eso, que la policía la proteja, es porque... porque la van a matar. Bueno, mamá, mira, lo más importante es que la policía va a estar cuidando a Sandra, ¿sí? Siento lindo, protégemela, cuídamela, por favor, cuídamela. Aquí no puede ingresar mientras no estemos al aire. Señorita, necesito ver a su jefe. El señor Cavallini en este momento se encuentra en una reunión. Dígale al señor Cavallini que deje esa reunión importante y me reciba ahora mismo. Por favor, baje la voz. El señor Cavallini se comprometió en apoyarnos y no lo está haciendo. ¿Puedo saber cuál es el motivo? Llámelo. ¿O quiere enterarse de en qué consiste su compromiso con nosotros? ¿Eh? Por favor, calma. Espere un momento. Voy a comunicarme con él. Hágalo. Y mira, mamá te quiere llamar. Por favor, no le vayas a decir nada al respecto. Sí, lo que pasa es que hace unos días se sacó unos análisis y parece que se encuentra delicada de salud. Ajá. Sí, por favor. Cuídate, ¿ya? Me avisas cualquier cosa. Ya, cuídate. Chao. Te comprometiste a apoyarnos y no lo estás haciendo. ¿Pero cómo que no lo estoy haciendo? Te estoy dando pantalla, horas. Te dimos dinero y exigimos resultados. Me dieron la mitad. Falta la mitad. El talento cuesta. El trabajo cuesta. ¿Quieres la otra mitad? Perfecto. La vas a tener. Pero atente a las consecuencias si no cumples con nosotros. ¿A qué hora vas a venir? No me vas a dejar, ¿verdad? Bueno, si tú no quieres, te lo pierdo. Al final yo sigo aquí esperando. Para hacer lo de siempre. Como siempre. Mira, Sandrita, no sé por qué tengo la intuición de que tú y yo podemos llegar a ser buenos amigos. Además, no tomes tan a pecho todo este asunto. Mañana termina y tú sigues siendo periodista y yo sigo siendo abogado. Además, no te olvides que yo tengo grandes contactos a todo nivel y tú eres una profesional que está empezando. Así que tienes un largo camino por seguir. En primer lugar, yo no acepto este tipo de invitaciones porque no son nada profesionales. Si acepté el café es porque yo también estoy investigando. Y quiero empezar haciéndole unas cuantas preguntas. ¿Dónde consiguió el certificado si la víctima no sufría de depresión?
Por favor, Sandra, no me ofendas de esa manera. Usted sabe que no era meretriz. ¿Por qué la calumnia? Sandrita, nadie sabe lo de nadie. Caras vemos, corazones no sabemos. Además, hay muchos testimonios que dan fe de eso. Claro que era una meretriz. Tercero, ¿cuánto le está costando comprar la línea editorial del canal? Por favor, nosotros seríamos incapaces de hacer algo así. Además, te doy un consejo, mira. A lo largo de mí, de mi camino en estas arenas, he visto caer a muchos periodistas talentosos, pero desgraciadamente no calcularon los límites de su trabajo. No quisiera verte como uno de ellos. No me amenace, porque no tiene idea con quién se está metiendo. Acá estoy viendo a la nueva. A la provinciana. No pasa nada. Encima le ha tocado un caso difícil. El del congresista, este infiel y asesino. Bueno, y mañana te cuento. Yo creo, Sandra y amigos televidentes, que está bastante claro. Yo contraté los servicios de esa señorita que... Ella es una meretriz. Yo no la conocía. Sí, pues, mi pecado fue contratar sus servicios. Yo me fui y después me dijeron que se había suicidado. Yo no tengo nada que ver en esto. Obviamente, mis enemigos políticos, la gente que quiere traerse abajo a quienes defendemos la democracia verdaderamente en el Perú, han hecho de todo esto un verdadero circo, un show del cual... Yo lamento, Sandra, que usted haya sido partícipe, pero quiero dejar en claro por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, que yo soy inocente y que yo no he matado a nadie. Ha tenido el tiempo suficiente para defenderse y no lo he interrumpido. Ahora, si me permite, mirándome a los ojos, dígame, ¿si la víctima era su amante? Se lo he dicho a usted, a todos los medios de comunicación y a quien me lo ha preguntado, porque veo que esta es la noticia del día, porque no hay otra cosa más importante aparentemente que decir en este país donde hay tantas cosas por hacer y donde trabajamos tanto por la democracia, Sandra. Yo no soy amante, ni fui amante, ni tengo ningún amante. Queridos televidentes, aquí tenemos un audio donde el congresista está hablando con la presunta meretriz. Quiero que lo escuchen. Adelante. $5,000? Oye, ¿tú crees que yo fabrico dinero? Ya está servido, ahora págame. ¿Y para qué quieres tanto dinero? ¿Para mantener vividores, seguro? ¿Ah? Ese no es problema tuyo. No, sí es problema mío, porque es dinero mío. ¿Ah? Dime, ¿para qué quieres esa plata? ¿Para mantener una sinvergüenza esa? ¿Ah? Ese no es tu problema, sí, ahora es mi problema. Suéltame. No te voy a soltar. Dime, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Ah? ¿Él o yo? A ver, tú escoge. ¡Ay, qué dulzura! ¿Creíste que esto era real? Cariño, podría ser mi padre. No, mi abuelo. Maldita, no vuelvas a decirme eso, porque te vas a arrepentir, maldita sea. ¿Me entiendes? No vuelvas a decirme eso. ¿Está claro? Queremos aclarar que la víctima no era una meretriz contratada por el congresista. Segunda pregunta. ¿Usted la mató? Sandra, su pregunta es ofensiva y esto vamos a tener que discutirlo en los tribunales. Usted me está acusando públicamente que yo soy un asesino. Sí, debo confesar que no era una meretriz, que era mi amante. Pero yo no la maté. Se lo puedo jurar. Se lo juro por mis hijos. Se lo juro por el pueblo que votó por mí. Yo no la maté. Ahora, quiero que vean este video. Adelante. Muy bien. Tú tampoco sabes con quién te estás metiendo.
Saquen sus propias conclusiones, queridos televidentes. Hoy es mi último programa. El gerente del canal me ha despedido. Buenas noches. Aló, Ever. Ya no hay nada que se pueda hacer. Todo está consumado. Después de lo que acabo de escuchar y ver, no hay mucho por hacer. No, lo lamento. No puedo ofrecerte nada. Todo está perdido. Es el final. Adiós. Me arruinaste. Solo hice lo que una periodista tiene que hacer. ¿Sabes que esta no es la mejor manera de empezar? Solo quiero ser una periodista honesta. Muy bien. No vas a llegar muy lejos así. Estás despedida. Mamá. Mamá. A Sandra la han secuestrado. No, hijita. A tu hermana no la han secuestrado. Ella está bien. Está muy bien. Mamá. Ella ha sido secuestrada. Está bien. Está bien. Estamos listos. Vamos a enlazar con la mamá y con la hermana de Sandra desde provincia. ¿Estamos listos? 3, 2, 1. ¡Va! Me dirijo al público en general para decirles que se haga justicia con mi hija. Les habla una madre que está muy adolorida, una madre que está sufriendo, sufriendo por mi hija que la tiene secuestrada. Ella es una chica muy buena, muy profesional, estudiosa, preparada, una excelente hija. Por favor, les pido que se haga justicia. Sobre todo ese congresista que ha matado a una mujer. Por la culpa de él, mi hija está en esta situación.
Por favor, yo le pido a una madre que está desesperada. ¡Liberen a mi hija, por favor, libérenla! ¡Libérenla! ¡Ella no tiene la culpa de nada! ¡No tiene la culpa de nada! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! Sonia, el cadáver es de Sandra. El jefe está detenido. Ahora eres tú. Vamos al aire. Buenas noches. Iniciamos la información del día de hoy con una lamentable noticia de último minuto. Hace unas horas fue hallado el cuerpo de nuestra colega y compañera de esta casa televisora, Sandra Pinto. En este caso se ve nuevamente involucrado el congresista Ever Clavijo. Estamos con él conectados en directo desde el Poder Judicial. Buenas noches, congresista. Buenas noches, Sonia. Yo me encuentro detenido en el Ministerio Público de hace algunas horas, producto de maniobras de mis enemigos políticos que quieren destruir mi carrera. Supongo que este enlace es porque todo el país en estos momentos quiere saber si soy el autor intelectual de este lamentable episodio en la carrera periodística de Sandra, de quien lamento que haya fallecido producto de un secuestro del cual no tengo absolutamente nada que ver. Y vaya mis condolencias a su familia. Muy bien. Entonces usted le está informando en estos momentos a todo el país que no tiene nada que ver en este caso. Quisiéramos saber cuál es su situación jurídica en este momento. Es decir, después de su declaración, ¿qué es lo que procede? Mis abogados, que están conmigo en estos momentos, acaban de conversar con quienes me han detenido. He dado mi instructiva diciendo que, lo que es la verdad, no tengo absolutamente nada que ver con esto. Sin embargo, hay presuntas pruebas que no están obviamente claras porque son falsas, que me podrían vincular con este crimen. La cercanía, de repente por algunas comunicaciones falsas en los WhatsApp con los raptores, han hecho que en estos momentos me encuentre detenido, pero una vez más insisto, y que lo sepa el país, y que lo sepan mis enemigos políticos, yo soy inocente.
Congresista Clavijo, ¿es usted consciente que en una semana ha sido involucrado en el asesinato de su amante, en un secuestro, y ahora podría ser usted acusado como el actor intelectual de un nuevo asesinato? ¿Qué tiene que decirle a su familia? Mi familia, Sonia, no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que me pasa a mí en la política. Ellos están, mi esposa y mis hijos, están fuera del país hace bastante tiempo justamente por esta cortina de humo que siempre se tiende sobre mi carrera política para ocultar hechos de corrupción. Yo lo único que hago es lamentar que ellos, mi esposa y mis hijos a la distancia, tengan que estar sufriendo. Quisiera aprovechar este enlace para dirigirme al país y decir algunas palabras, no sé si me permite. Brevemente, por favor. Al ingresar detenido, aquí afuera, en las instalaciones del Ministerio Público, me he encontrado también, y está detenido, su jefe, el conocido periodista Ramiro Cavallini. Y él está detenido porque se le imputa que ustedes, su canal de televisión, vendió la línea editorial a mis enemigos para acusarme a mí de situaciones de crimen que no tengo absolutamente nada que ver. Y yo lamento muchísimo que hayan medios de comunicación como el suyo, que consideraba respetable y que tienen todavía, haciéndonos recordar años anteriores, gente que vende la línea editorial por lo bajo y que producto de eso pues pasan cosas como estas. Sé que no son los propietarios del canal, a quienes respeto y conozco y que son amigos míos, pero sí, este señor Ramiro Cavallini tiene que pagar las culpas de hacer del periodismo el más vil de los oficios. Bien, congresista, usted acaba de decir algo muy fuerte en señal abierta. Estaremos vigilantes y pendientes de esta investigación. Me gustaría saber su respuesta, Sandra. Me gustaría saber su respuesta de la misma manera y de la misma manera inquisidora con la cual me ponen una cámara al frente y yo accedo a una entrevista en directo. Quisiera saber, usted en estos momentos está asumiendo el liderazgo de opinión. ¿Qué opina su medio de comunicación? ¿Qué opina quien está al mando en estos momentos sobre esta situación que le he dicho? Su jefe está detenido. Estaremos en investigación, señor congresista. ¿No tiene nada más que decir? Cada uno debe hacerse cargo de sus palabras. Y yo no tengo nada que decir sin pruebas en la mano. Ese es el periodismo, Sandra, que ustedes profesan, ¿no? Ese es el Eso no es periodismo para quienes nos estén viendo y escuchando. El acusar a un congresista sin tener pruebas, pero ocultar la verdad que acá afuera su jefe también está detenido por estar implicado en hechos de corrupción de vender la línea editorial. Pero ustedes el último minuto lo sacan con el congresista y no con el jefe, con el director de prensa de ese canal. No me parece justo, con todo respeto, Sandra. No se preocupe, que estamos para eso, para investigar. Y al televidente le daremos minuto a minuto el desarrollo de esta noticia. ¿Por qué no informaron que su jefe está detenido? Nosotros nos supeditamos a una nota, a un procedimiento. Y esto tiene un procedimiento. Lo primero es investigar acerca de la muerte de nuestra compañera y colega, Sandra Pinto. No quiera desviar la nota, perdón, por favor. Sonia, no me está respondiendo. ¿Por qué no informaron que su jefe, que el gerente de prensa de su canal está detenido? ¿Y por qué si, sin tener pruebas, me ponen cámaras que yo acepto y hacen la acusación de que el congresista Clavijo, sin tener en cuenta que mi familia está viendo también, que bueno, está detenido? ¿Por qué sí? Creo que en este momento todo el país se está dando cuenta cómo usted quiere desvirtuar la información No quiero desvirtuar. Lo que quiero es que me explique usted por qué no han informado que su jefe también está detenido por corrupción en este momento. Está a pocos metros de acá y ustedes no le ponen cámara y no informan lo que sí es noticia. Y eso da mucho que pensar y deja mucho que desear de su línea seria editorial, Sonia. Señor Clavijo, el señor Cavallini no ha sido involucrado en ningún caso de asesinato en este momento. Todos los demás casos van a ser investigados e informados en su momento. Qué lamentable.
Qué lamentable que usted quiera desviar la situación y la conversación, señor. Creo que en este momento todo el país se está dando cuenta de la situación. Aquí estamos para investigar y para informar. Y también se está dando cuenta qué medio de comunicación es vendido y tiene su línea editorial vendida y tiene a un corrupto jefe de prensa detenido. De eso también se está dando cuenta el país, Sonia, y sería bueno que le informe, con todo respeto. Usted se está haciendo cargo de sus palabras, ¿verdad? Va a hacerse también, cargo de sus palabras. Ustedes también cuando me acusan a mí de un crimen que no cometí. Muchas gracias, congresista. No tenemos tiempo para más. Disculpen todos los televidentes, por favor. Esto es la situación. A veces se va de las manos cuando una persona se siente acorralada y no tiene pues más que levantar el dedo acusador y ver a quién puede echarle la culpa para desligar sus responsabilidades. Lamentamos nuevamente el hallazgo de nuestra compañera, del cuerpo de nuestra compañera. Estaremos pendientes de la noticia y regresamos con ella en cualquier momento, no sin antes darles nuestras más sentidos pésames, nuestras condolencias y nuestro apoyo a la familia de Sandra Pinto. Buenas noches. ¿Aló? ¿Ramiro Cavallini? Quiero demostrarte mi total indignación por el comportamiento delincuencial que has tenido con el canal. Sí, ajá, sí. ¡Y que la justicia se encargue! He venido porque es necesario tener una última conversación. ¿Será que le doy rating? No, señor, no es por cuestión de rating. Es por una cuestión de justicia. Para sus dos víctimas. ¿Están escuchando? Otra periodista que viene a pedir cupo para que le compremos la línea editorial. Una más. Bueno, ¿cuánto va a costar? No. Escuchen. Le va a costar nada. Escuchen. No trate de intimidarme, que no he venido por una cuestión de dinero. Tú dime, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de su silencio? ¿Cuál es el precio de su trabajo, de ese trabajo periodístico que hacen ustedes? ¿Qué se puede esperar de un asesino como usted? Tranquila, suélteme. No te pongas nerviosa, periodista. Suélteme. No te pongas nerviosa. ¡Suélteme! Interrumpimos nuestra programación habitual para hacer un enlace en directo con el responsable oficial de nuestra casa televisora, el doctor Benjamín Madueño. Adelante, doctor. Buenas tardes. El canal ha despedido inmediatamente a estas personas que estuvieron involucradas en este lamentable incidente. Y Ramiro Cavallini está preso. Así que el canal se va a mantener con su transparencia, su decencia en la línea editorial. Bien, doctor, ¿podría comentarle a los televidentes cuáles son los cambios que se vienen en nuestra casa televisora? Bueno, van a ser muy importantes. La señorita Sonia Riategui va a tomar la gerencia del canal y van a venir nuevas programaciones a partir del día de mañana. Doctor Madueño, agradecida por la confianza, muchas gracias por las declaraciones brindadas. Gracias a los televidentes y ya saben, se viene una nueva etapa aquí en La Luz. Buenas tardes. He venido inmediatamente a comunicarles que el canal siempre va a mantener su transparencia, decencia, fe en Dios y que estos actos lamentables nunca más se va a cometer en el canal. Así que lo conseguiste, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Bueno, porque desde que llegaste al canal hace 10 años, estás detrás de la gerencia de prensa, ¿no? Bueno, debo admitir que me ha costado esfuerzo, pero quien persevera alcanza, doctor. Ahora tienes el camino libre para hacer lo que mejor te plazca y salir adelante, ¿no? Muchas gracias. Yo no voy a defraudar su confianza. Espero así. Buenas tardes. ¿Sí? Soy Cristina Pinto. ¿La hermana de Sandra? Sí. Alberto, un gusto, coordinador general. ¿Qué tal, Alberto? Estoy por terminar mi carrera y me han dicho que puedo reemplazar a mi hermana. Sí, claro. Acompáñame. Ever, quiero saber cómo te sientes, cómo estás llevando este proceso.
¿Cómo puede sentirse alguien que va a salir a los 95 años? No tengo remordimiento. Lo volvería a hacer. Creo que estuvo bien. Pero quisiera estar en libertad. No sé si le sirve algo a usted como psicóloga, pero tengo sed de venganza. Y por eso quiero salir. Yo te pregunto esto porque para mí es muy importante saber cómo te sientes. Tu familia, ¿qué es lo que piensas tú de tu familia? Sé que todavía no se han comunicado contigo, pero sé que están preocupados por ti, tu esposa, tus hijos. ¿Hay algo que tú les quieras decir a ellos? No me mienta, doctora Torres. Mi familia no quiere saber nada de mí. Y yo tampoco de ellos. Estoy bien donde estoy. Los asesinos merecemos estar en prisión. Y yo estoy en prisión. Y las amantes merecen estar muertas. Y por eso ella también está muerta. Y las traidoras también. Y por eso Sandra también está muerta. Todos y todas están donde tienen que estar. Tú podrás ser la hermana de Ariana Falashi, pero eso no significa que trabajes acá. Pero estoy a punto de acabar la carrera. Y puedes tener una maestría en Europa si quieres. Pero antes tienes que pasar por un filtro. Y ese filtro soy yo. Necesitas una entrevista. Ya, está bien. Entrevísteme. Hágame la pregunta que sea. Yo se la respondo. Ya, pero otro día ya, porque ahora no tengo tiempo. Vuelves. ¿Qué te dijo el médico? Ya, mamá, tranquila, ¿sí? Justo me encuentro acá, sí. Pero, no. Exacto, aún no me ha dado el trabajo. Pero tranquila, ¿ya? De esto va a salir algo muy bueno. Está bien, cuídate, por favor. Y tranquila. Ya, ya, mamá. Chao. Desde el Congreso de la República informa Santiago de Linares. Adelante, estudio. Perfecto. ¿Disponibilidad de tiempo? Total. ¿Has estudiado comunicaciones? En primer ciclo. Arrancas mañana a primera hora. Esperen. No tiene experiencia. Está en el primer ciclo de la carrera. ¿Por qué no me aprueba a mí también? ¿Quién le dejó pasar? Perdón, lo que pasa es que... Retírate. ¡Retírate! Hágame la prueba. Y si lo hago mal, nunca más me volveré por acá. Por favor. Siéntate. Soy Cristina Pinto. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. La temperatura en Lima, 20 grados centígrados. La cotización del dólar en la compra, 3.75 y en la venta, 3.76. En unos minutos más vamos a estar en un enlace completamente en vivo desde el Congreso de la República. La ampliación de esta y otras informaciones esta noche en la edición central de las 10. Hasta entonces. Permiso. Mañana, ¿qué hora empiezo? Tienes buena memoria. Se nota que toda la semana has hecho tu tarea. Quiero verte mañana con noticias en vivo que no sean las que te has aprendido de memoria. Nos vemos a primera hora. Bueno, como saben, hemos iniciado una nueva etapa en el canal. Ustedes son el nuevo equipo de reporteros, así que vamos a comenzar bien. ¿Ya leyeron su cuadro de comisiones? Sí. Bueno, pues, entonces muévete, va. Ah, yo quería pedirle algo. Dime. Quiero ir de comisión a entrevistar al asesino de mi hermana. Sí, eso va a dar rating. Listo, tienes la entrevista. Pero va, 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 empieza. Ya tengo la nota. Ya cerré. ¿Ya cerró edición? O sea, no va a ir mi nota. No solo tu nota no va. Una más y tú no vas. Pero es que lo que pasa... En este negocio no valen las disculpas. Apréndelo de una vez.
Vete. ¿Y qué tal lo hice en mi primer día de trabajo? Tengo 15 años como periodista. ¿Tú crees que me va a importar si eres buena? Bueno, solo preguntaba. Ya, entonces no preguntes mucho, ya es tu trabajo, nada más. Está bien. Cristina. Sí. Buen trabajo. Gracias. ¿Sabe? Algún día quisiera ser una gran periodista, así como usted. Como yo no. Como tu hermana. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? Porque ella dio su vida por la verdad. Y ese es el gran legado que nos ha dejado. Esa es la luz que te debe acompañar. La luz de Sandra. La luz de la verdad. ¿Estamos fuera del aire? ¿Sí? Ya. Jefa, solamente vamos a agradecerle por sus palabras. Ay, no, no, no. No me vayas con cursilerías, ¿eh? Solamente has visto tu trabajo y punto. Nada más. Ya, pero anda, haz tu trabajo. Está bien. No va a ser fácil hacerte esta entrevista. No solo porque eres un criminal, sino porque mataste a mi hermana. Tu hermana sabía en lo que se metía. Nunca debió sacar ni el audio y hacer público que era mi amante, ni mucho menos el video de seguridad. Ella sabía en lo que se metía. Cuando la secuestramos, tu madre me mencionó. Detrás mío hay mucha gente, hay intereses. Sola se condenó a muerte. ¿Qué te ha hecho tu esposa, tus hijos? De todo esto, sienten vergüenza, ¿no? Yo prefiero no tocar el tema familiar. Es muy doloroso. Creo que de todo esto es la parte más dolorosa y son las víctimas de todo lo que ha caído, del peso de la justicia sobre mí. Prefiero no hablar de ellos. Tienes 60 años. Vas a salir cuando tengas 95. Te vas a podrir en la cárcel. ¿Qué te parece? Ese mismo carácter ímpetu me recuerdan a tu hermana. Ten mucho cuidado porque ella murió joven. Y pese a estar en la cárcel, y lo puedo decir públicamente porque no pierdo nada, todavía sigo teniendo poder. ¿Y de verdad pensabas que una muchacha de esa edad se iba a fijar en ti? Te estoy esperando. ¿A qué hora vas a venir? No me vas a dejar, ¿verdad? Bueno, si tú no quieres, te lo pierdes. Al final yo sigo aquí esperando para hacerlo de siempre. Como siempre. No. A mí no me hagas esperar. ¿Me entendiste? Perfecto. Adiós. ¿Fue idea tuya decir que ella era meretriz? Estaba de por medio de mi libertad. Ella ya estaba muerta. Su comportamiento tampoco la alejaba tanto de eso. Y simplemente lo que trataba era defenderme. ¿Y qué sentías al ver en todas las redes sociales mencionar que ella era una trabajadora sexual cuando tú sabías que la amabas, que era tu amante? Me estaba defendiendo. Mis enemigos políticos querían ver a toda costa que iba a ir a la cárcel. Y sí, la estaba acusando de algo que de repente no era cierto, pero
Yo no podía estar en prisión. Soy periodista y estoy en reemplazo de mi hermana en el canal. También como ella, me gusta defender la verdad y la justicia. Te aseguro que mientras pueda, voy a hacer hasta lo imposible porque no salgas en libertad. Y para que gente como tú termine dentro de prisión. Y jovencitas imberbes como tú y tu hermana a veces terminan bajo tierra. ¿Cómo va todo? Tenemos un gran equipo de reporteros en las calles. Cada vez tenemos más enlaces al extranjero. Y nuestros programas van en aumento de rating. Por cierto, ¿vi el programa de ayer? No, pero me comentaron que salió muy bien. Hubo un enlace desde la cárcel, ¿no? Nuestra nueva periodista, Cristina, tuvo una entrevista con el asesino de su hermana, nuestra colega Sandra. ¿Y qué tal le fue? Espectacular. Ella tuvo un gran manejo de sus emociones y demostró un profesionalismo que definitivamente es lo que el canal necesita. Que no parezca que nosotros nos ensañamos con personas. Tú sabes que la línea del canal es de transparencia y de paz. No se preocupe, así lo estamos manejando.